Bé, bona nit de nou. Si esteu tots preparats, començaria amb la roda de premsa. L'entrenador del Futbol Club Barcelona, Gerardo Tata Martino. Sisplau, com sempre, una pregunta per torn i dieu el vostre nom i el mitjà que representeu. Gràcies. Ricard. Bona nit, Ricard Torquemada, de la TDP de Catalunya Ràdio. Quin valor té en un partit com avui, què valor té en un partit com avui, la paciència y las acciones de los laterales, por fuera, ¿no? que ha llegado mucho Alves, aunque no haya estado preciso. Esos dos valores contra un rival tan atrás, tan que deja tan poco espacio. Ahora, agregaría también un poco el orden de los que tenían que marcar para atacar con tranquilidad y no ofrecerle contragolpe al Español, ¿no? Eso también me parece un hecho saliente porque ellos han tenido una oportunidad sola en el primer tiempo. Sí creo que fuimos pacientes, a riesgo de a veces ser un poquito lentos en la circulación. Tuvimos mucho espacio entre ataque y ataque, lo cual siempre hacía que el rival esté bien parado. En el segundo tiempo ya tuvimos un poco más de dinámica. Evidentemente a los rivales les cuesta mucho sostener el ritmo de correr permanentemente tratando de recuperar la pelota y siempre hay un momento del partido en que las oportunidades nos empiezan a aparecer. Fuimos mucho más claros en el segundo tiempo, tuvimos cuatro situaciones muy claras. Fuimos menos claros en el primer tiempo, pero no porque no hayamos tenido situaciones como para hacer jugadas de gol, sino porque estuvimos imprecisos a la hora del último pase. Yo creo que fue un partido correcto, bien ganado, ante un rival que hizo un trabajo defensivo impecable, y no hay mucho más para decir. Sí, hola, buenas noches, Sonia Gelmà de RAC1. Le quería hacer dos preguntas. Si faltó intensidad en los jugadores y después, si más allá del resultado, vio que el equipo evolucionó en algún sentido hacia la línea donde usted quiere ir a parar. Bueno, en realidad nosotros la búsqueda del partido la hicimos con las formas habituales del Barcelona. Circulación, triangulaciones, tratar sí de alguna manera de utilizar después de juntar cuatro o cinco pases por un sector, un pase un poco más largo para los uno contra uno por afuera. Bien de Dani o Alexis, bien de Neymar o de Martín por el otro lado. Es decir, en cuanto a las formas en que nosotros intentamos ganar el partido, perfectamente reconocibles. Quisiera decir esto, no creo que nos haya faltado intensidad a la hora de atacar. Sí, lo que nos faltó es continuidad en el ataque. Me parece que hemos tenido intensidad cuando hemos decidido sobre una jugada llegar a terminarla, pero hubo mucho espacio entre jugada de ataque y jugada de ataque, con lo cual es muy difícil hacer entrar en desesperación al rival a la hora del reordenamiento defensivo, ¿no? Sí, aquí Mister Jordi de la Cámara de Radio Cooperativa de Chile. Quería comentarte, quería hablar con de Alexis. Los dos últimos goles han sido muy parejos, de auténtico cazagoles. No sé si usted ha comentado algún cambio de rol o es simplemente su estado de gracia. Bueno, yo creo que él está como futbolista excepcional que es, capacitado para habilitar, capacitado para terminar y ahora está terminando. O sea, si había alguna duda respecto a esta cualidad de él que podía también hacer goles, creo que también ha sucedido en el final de la temporada pasada, lo continúa haciendo ahora, ha hecho goles casi todos los últimos partidos y además ofrece lo que ofrece siempre, así que bienvenido sea. Bueno, hi ha 8 torns de preguntes més, posarem el punt final aquí. Josep Capell. Josep Capell de Radio Nacional, aquí. Hoy hemos vuelto a ver un Neymar protagonista en el partido. El hecho de que Neymar en un equipo ya hecho con jugadores como Messi, Xavi, Iniesta sea tan protagonista ya desde ahora, ¿es bueno o es malo? Bueno, en realidad no sabría por qué sería malo. En realidad me parece buena la inserción de él dentro del equipo.
Si es pronta como ha sido, mucho mejor, es una alternativa más. Si a lo todo bueno que tenía Barcelona, de juntar a Messi, de juntar a Andrés, de juntar a Xavi, de juntar a Cés, de juntar a Alexis, encima a Pedro y encima ahora tenemos a Neymar, me parece que es bueno. En algún momento de la temporada, que es tan larga, será más decisivo uno que otro, y en el momento en que sean todos decisivos seguramente tendremos mejor brillo a la hora de cada presentación. Buenas noches, mister. Alfredo Martínez, Onda Cero. De los partidos que ha jugado en casa hasta el momento el equipo, por ocasiones, por circulación de balón o velocidad de balón, quizás este haya sido el menos bueno o el más flojo de todos hasta el momento. Y conjuntamente con la final con el Atlético de Madrid, probablemente. Convengamos que es muy difícil jugar contra equipos que lo hacen bien, muy ordenados tácticamente y que forman una línea de 4 y una línea de 5. Se cubre bien el ancho, la basculación tiene mucho menos recorrido en cada uno de los protagonistas, se necesita mucha precisión, mucha dinámica, mucha velocidad a la hora de la circulación de la pelota, y yo encuentro que nosotros estamos encontrando la pelota en los lugares adecuados, pero nos está faltando esa fineza, producto de que hay mucha gente involucrada en el trabajo defensivo para dar a lo mejor la asistencia correcta para hacer el gol. Esto se notó mucho más en el primer tiempo que en el segundo. Pero también es cierto que después, cuando el partido un poco cambia y empezamos a encontrar los espacios, a lo mejor en 10 minutos a través de la última jugada de Leo, la anterior de Pedro, hemos encontrado dos situaciones de gol en mucho menos tiempo que lo que nos llevó a hacer un gol. Sí, mister, buenas noches. John Valleri, de la cadena COPE. Ayer decía en la rueda de prensa que no estaba preocupado por Messi, pero hoy le hemos vuelto a ver bastante lejos de su mejor versión. ¿Qué le ha parecido hoy el partido? No, yo sigo insistiendo en lo mismo, ¿no? Es decir, tampoco, en realidad, me cuesta venir y hacer un análisis exclusivamente de Leo partido tras partido. Leo es el jugador más importante de un equipo que está repleto de figuras importantes. Y juega de la manera que juega y nos ofrece todo lo que él es capaz de ofrecernos, y mientras tanto el equipo tiene la posibilidad de seguir ganando, y si nosotros seguimos ganando, la mejor expresión de cada uno de nuestros futbolistas en corto tiempo seguramente se va a ver. David. Sí, hola, mister. Aquí David Bernabéu para Deportes 4. De todas formas, la pregunta sobre Leo Messi, como mismo mi pregunta, es si usted le ve preocupado. O sea, la confianza en él, ahora hablamos... Si yo lo veo a él preocupado. Sí, si usted le ve preocupado, porque hay una imagen al final del partido que se le ve como pensativo, cabizbajo. Quizá quien no hubiera visto el partido ve esa imagen de Messi y piensa que el Barça ha perdido. Es decir, estaba como cabizbajo, seguramente porque ha intentado otra vez marcar y no lo ha conseguido. Si usted le ve preocupado a él, no, ansioso con la situación. No, no, en realidad no lo veo preocupado. En realidad... yo veo, lo que sí he visto durante a lo largo de su carrera, muchos más gestos de esa naturaleza, esté en el momento en que él esté. Y nada, es una casualidad. Es decir, de la misma manera que es muy raro para un futbolista hacer un gol como mínimo durante una rueda completa de 19 fechas, también es raro que pasen 3 partidos o 4, no sé, porque, es decir, para mí los partidos son consecutivos independientemente del torneo que se juegue. O sea, que para mí hizo, para ustedes no hizo gol con Milan, para mí hizo gol con Milan. Entonces yo lo contaría como que en el medio hizo algún gol. Pero no lo veo desesperado. Hoy ha asistido bien, ha tenido una posibilidad de cabeza, ha tirado un tiro libre que por milímetros no ha sido gol. En realidad no, seguramente si él pudiese estaría encantado de seguir haciendo lo que habitualmente hace, que son 2, 3 o 4 goles por cada partido que juega. Pero convengamos también que él puso la vara tan alta que después medirlo, cuando hay un partido que no hace un gol, daría la sensación de que todo es un problema. Y en mi criterio, por lo que pienso yo y por cómo lo veo a él, no existe ningún problema. Marcelo. Marcelo Lorente, de RKB. Cuando el equipo está espeso y el partido así muy cerrado, ¿le gustaría que la afición aquí en el Camp Nou diera más aliento al equipo? No, pero yo eso sería muy...
casi irrespetuoso de mi parte. La afición es como es en cada lugar del mundo. Aquí es de una manera, probablemente en Valencia sea de otra manera y en Madrid sea de una manera diferente. Nosotros, lo que sí me consta es que en Barcelona siempre lo primero que nace es lo que ofrece el equipo desde adentro y lo transmite hacia afuera. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos, no podemos ahora reinventar a la gente. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de involucrar a la gente en este proceso, que nos apoye, que se sienta bien con el equipo, que el equipo le guste, que es lo que habitualmente ha sucedido con Barcelona. Sí, hola Gerardo. Fernando Gabriel de la capital de Rosario. En la semana se ha jugado dos derbis, un partido en el mitad de semana, el equipo está líder, has cumplido 100 días desde que estás en el Barça, sin embargo, hay falta de continuidad por momentos en el juego, falta de fineza, como decía recién. ¿En qué escalón o qué puntaje le darías al equipo y qué faltaría por progresar? No, en realidad yo creo que sí, que nosotros tenemos casi perfección desde el punto de vista de los resultados. Me parece que cada vez, por ahí en esto soy un poco, estoy un poco de la vereda opuesta de lo que a veces escucho o leo respecto a la seguridad defensiva. Es decir, un equipo que juega con Barcelona, que tiene tantos jugadores de ataque, tantos jugadores involucrados a la hora de crear juego y prácticamente no le da situaciones de gol a los rivales, evidentemente hay una mejora respecto a al inicio del campeonato en la parte defensiva. Seguramente estamos en condiciones de jugar mejor. Siempre un equipo está en condiciones de jugar mejor y también estoy plenamente seguro de que con el paso del tiempo, con los resultados como se nos están dando y cuando sigamos mejorando tanto en la faz colectiva como en la individual, veremos una mejor versión del equipo. Pepe. Pepe Gutiérrez para Fox Sports. En este estadio en los últimos años, con independencia de las defensas que se le plantean al Barcelona y que casi todas son la misma que hoy ha sacado aquí el Español, Leo genera ocasiones, hacía goles y creaba, incluso asistía. A mí me da la impresión de que sigue haciendo lo mismo, arranca, intenta, mete velocidad, pero para ello el balón tiene que correr y tiene que tener los apoyos necesarios. Y hablaba usted antes de que el equipo tiene intensidad, pero quizá falta velocidad. Más que hablar de Leo Messi o tratar de cuestionar un poco el trabajo de Leo, es que quizá el equipo no tiene la frescura que ha tenido en otros momentos y Leo no tiene el acompañamiento que necesita para hacer lo que él hace. Yo le voy a responder en carácter general, hablando del equipo, no especialmente de Leo. Yo creo que en el caso de esta última parte del torneo, de lo que se ha jugado el torneo, el equipo es más dinámico a la hora de la circulación. La circulación es más rápida. Hoy ha habido triangulaciones que se continuaron con un pase de 20, 25 metros y apariciones al espacio, sobre todo de Dani en el primer tiempo. Pero sí creo que nos falta continuidad de ataques, sí, que los ataques sean mucho más continuos, que no haya tanta pausa, porque en la pausa es cuando permitimos que los rivales se reacomoden. Y sí creo, y esto extrañamente por las características de los jugadores que tiene Barcelona, que encontramos la pelota en los lugares difíciles, cuando un equipo rival juega con una línea de 4 y una línea de 5, normalmente lo que no se encuentra son las pelotas entre líneas. Yo creo que sí encontramos la pelota entre líneas, por lo menos en la cantidad que yo espero encontrarla cuando los rivales se cierran tanto, no podemos esperar encontrar 20 pelotas por partido entre líneas, pero nos está faltando la fineza para poder dar el pase-gol. Entonces, eso es una situación, sí creo que extraña para este equipo, que está plagado de jugadores que tienen capacidad para habilitar con precisión y en lugares donde prácticamente no hay tiempo para pensar. Xavi. ¿Qué tal? Buenas noches, Gerardo, aquí detrás. Xavi Riera para Sexta. Hoy aparecieron unas declaraciones de Javier Mascherano en el semanario El Gráfico, donde decía que Messi, que estuvieran tranquilos los argentinos, que Messi se estaba preparando para el Mundial y se estaba utilizando la palabra, o salía escrita, la palabra dosificarse, se estaba dosificando para el Mundial. ¿Usted comparte estas declaraciones de Mascherano? Me gustaría leerlas, primero.
No porque no te crea, ¿eh? Simplemente porque a veces cuando se traslada las formas, o mismo como cuando se transcribe, porque esto fue en un medio escrito. No, yo estoy, te dije que me gustaría leer lo que dijo Javier, no estoy diciendo, hay una cierta tendencia a poner en boca de nosotros lo que no decimos, no, yo no dije nada, ni que se dosifica ni que no se dosifica, dije, vos me expresás lo que supuestamente dijo Javier en un medio, además esa nota fue hecha en forma escrita, la tuvieron que escribir, hay que ver cómo interpretaron lo que él escribió. Hay que ver cómo vos interpretaste lo que leíste y entonces después yo puedo opinar. Hace dos meses. ¿Eh? ¿Dos meses? Ah, y encima pasó hace dos meses. O sea que era la mejor época de Leo, así que está a destiempo. Bueno, más o menos intenté contestarla. ¿Eh? Sí, Gemma, por favor. Gemma Soler para ESPN. Ante Osasuna y Milán, usted comentó que al equipo le faltó la efectividad, que le sorprendía este hecho. Hoy comenta que también le sorprende esta falta de fineza. ¿Le preocupa que esto se repita en próximas fechas, por ejemplo, en Champions? ¿Y qué puede hacer usted y el equipo? Si ganamos, no me preocupa en absoluto. Primero debo decir eso. Yo creo que cuando el equipo le falta o justeza, o definición, o erra demasiado y no está acostumbrado, o erra los pases gol y no está acostumbrado, o erra en la última habilitación y no está acostumbrado, lo único que nosotros tenemos que garantizar es ganar el partido. Porque además nosotros los partidos los ganamos siempre intentando jugar de la forma de Barcelona. Nosotros no, hoy no ganamos el partido tirando un córner y haciendo un gol de cabeza. Hicimos el gol en una circulación que terminó por la banda izquierda y con un pase-gol de Neymar a Alexis Sánchez. Entonces, como los partidos los ganamos con las formas que tiene que ganarlo el Barcelona, seguramente con el correr de los partidos, con el correr de los entrenamientos, con el correr de los días, encontraremos lo que habitualmente tiene este equipo. Pero a ver, de la misma manera que puedo decir esto hoy, dentro de tres días desaparecieron todas estas cuestiones que nos están un poco faltando. Es decir, permanentemente este equipo, además se juega tan seguido, que permanentemente el equipo soluciona los problemas y las crisis las soluciona en cuatro días. Así que nosotros vamos en búsqueda y obviamente no nos subimos a ningún pedestal por haber ganado. Quiero recordar esto porque si no parecería que es un hecho para pasar por el costado. Nosotros hemos hecho 9 puntos en 6 días, jugando 2 clásicos, habiendo hecho 5 goles o 6, recibiendo solamente un gol y en el último minuto de descuento. Para mí no es un dato menor. Si tenemos margen para mejorar, seguramente mucho margen para mejorar. Pero mientras tanto nosotros los partidos los ganamos, todos mereciéndolos. Hemos merecido ganar contra Celta, hemos merecido ganar con el Real Madrid y hemos merecido ganar hoy. Si estamos en la excelencia de nuestro juego, no estamos en la excelencia de nuestro juego. Pero los partidos los ganamos con las formas de Barcelona y siendo siempre superior al rival. Fem las tres últimas preguntas, David Ibáñez, Francesco Canale y Lu Martín Sisplau. Hola, mister, buenas noches. David Ibáñez de Telecinco. ¿Va a ver los partidos del Real Madrid y del Atlético de Madrid este fin de semana, inmediatos perseguidores? No, yo cuando nosotros ganamos, a menos que nos toque jugar el siguiente partido, seguramente miraré Betis, que es lo que me corresponde. Hoy nosotros lo que teníamos que hacer era ganar el partido, ganamos el partido y después lo único que nos garantizamos es mantener la punta del campeonato. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o por lo menos es lo que pienso yo. Después seguramente miraré Betis, si dan Milan por ahí miraré Milan primero, porque no me quiero ubicar en un lugar todavía donde no corresponde. Pero no, en todo caso, el resto, si estoy viendo, lo tengo que ver porque estoy en mi casa y lo quiero ver, lo voy a ver. Pero si no, no obligatoriamente. Hola, mister, Francesco Canale, de Radio Estéreo. En los últimos 4 partidos de Liga, Osasuna, Madrid, Celta y Español, no hemos visto la mejor versión del Barça a nivel estético, espectacular, no ofensivo. Pero antes tú decías, comentabas el hecho que ha encajado solo un gol en un clásico durante el descuento. Quería saber si en este momento, la búsqueda de un equilibrio de equipo pasa por tener menos riesgos, en el sentido que el riesgo de un contragolpe del Español es como un riesgo de un contragolpe del Madrid. Sí, pero eso no incide en la forma de jugar nuestra. O sea, que intentemos ser
prolijos defensivamente mientras estamos atacando y que no le demos opción al rival, no significa que nosotros no vamos a seguir a correr los riesgos que tenemos que correr poniendo mucha gente a la hora de elaborar y llegar al ataque y llegar a posición de gol. Lo seguiremos haciendo, pero sí hacemos mucho hincapié en no darle opciones al rival, fundamentalmente porque nos parece injusto que lo que a Barcelona le lleva 80%, 70%, 60% de posesión de pelota hacer, nosotros le concedamos facilidades al rival para que lo haga en un 30% de posesión de pelota. Entonces, hacemos hincapié en eso para justamente no tener que jugar empezar a jugar un partido desfavorable, y porque además entendemos que Barcelona, haciendo un partido regular, siempre tiene situaciones de gol, y si nosotros garantizamos el cero en nuestro arco, seguramente estaremos mucho más cerca de ganar el partido. La última luz, Pau. Hola, buenas noches. Soy Luis Martín, del diario El País. Quería saber qué tiene Mascherano, y si usted, Gerardo Martino, piensa que a día de hoy Messi está pensando en el Mundial. No, creo que no. Creo que él va a pensar en el Mundial después del 20... Quiero decir bien el día, porque si me equivoco ustedes serán capaces de matarme, pero más o menos creo que el 26, ¿no? ¿Cuándo es la final? ¿25? El 26 empezará a pensar en el, si tenemos la suerte de estar en ese lugar, ¿no? Porque tampoco estoy diciendo que vamos a estar en ese lugar. Él empezará a pensar en el Mundial el día 26. ¿Y lo otro? Mascherano tiene un golpe en el tobillo. Me dijo incluso que estaba para seguir. Yo interpreté que no y lo cambié, pero me dijo que estaba bien. Molt bé, doncs moltes gràcies. Demà l'equip s'entrenarà a les 11, a porta tancada, a la ciutat esportiva.